¿Has oído hablar del decrecentismo? Fíjate, es algo parecido a lo que voy a hacerte con este billete. Tenemos un billete de 10 euros y lo vamos a hacer más chiquitillo, poco a poco. Ahí lo tienes. Queda en algo así. El informe Meadows, también conocido como Los Límites del Crecimiento, es un informe encargado por el Club de Roma, un grupo de reflexión internacional en 1972. Fue elaborado por un equipo de investigadores del MIT de Boston, liderado por Donella Meadows, y su objetivo era analizar las consecuencias a largo plazo del crecimiento económico y poblacional en el planeta. El informe concluyó que si la tendencia de crecimiento económico y poblacional continuaba, pues se produciría una caída brusca de la calidad de vida en el planeta durante este siglo, debido al agotamiento de los recursos naturales y de la degradación ambiental. Los autores del informe argumentaban que el crecimiento económico ilimitado no era sostenible en un planeta con recursos finitos. El informe causó un gran impacto y generó un debate global sobre la necesidad de un enfoque más sostenible para el desarrollo. Algunos críticos argumentaron que ese informe sobreestimaba la tasa de agotamiento de los recursos naturales y subestimó la capacidad humana de innovación y adaptación. A pesar de las críticas, el informe Meadows sigue siendo hoy relevante, muy relevante, ya que ha inspirado a muchos investigadores y formuladores de políticas a abordar los problemas medioambientales y a desarrollar estrategias de desarrollo sostenible. De aquel debate surgió la idea del decrecentismo, o cómo estimular el decrecimiento económico como único modo de salvar el planeta. En este canal estuvo un día, en uno de los directos, el creador del concepto La ciudad de los 15 minutos, el profesor de la Universidad de París, Carlos Moreno, en ese vídeo, él hablaba de este concepto, por si lo quieres escuchar, en boca directa de uno de sus mayores defensores en el mundo, en este mismo canal. Te dejo el enlace más abajo. Pero no te vayas, vamos a analizar por qué lo defienden, y bajo mi criterio y el de otros analistas, por qué se trata de un método de empobrecimiento general que probablemente lo único que va a provocar es dependencia. Al final te daré algunos datos del directo de mañana lunes, y los nombres de los próximos invitados. Quédate hasta el final porque te voy a sorprender. Ah, recuerda darle al like, pues es el único modo que tengo para saber que valoras mi trabajo, pues yo no tengo ni Patreon, ni suscripciones de pago, ni nada por el estilo. Comenta el vídeo y las opiniones del resto de la audiencia durante las pausas publicitarias, y así todavía, si no lo has hecho, suscríbete, que es gratis, por cierto. Lo dicho, no te vayas, que lo de hoy también te interesa. El decrecentismo es una corriente de pensamiento que desafía la creencia de que el crecimiento económico constante es indispensable para nuestro bienestar. En vez de perseguir el crecimiento, los partidarios de esta idea sostienen que deberíamos buscar maneras de vivir que sean sostenibles en el largo plazo y que respeten el medio ambiente. En lugar de priorizar la cantidad, el decrecentismo aprecia la calidad, tanto en las cosas que respecta a nuestros patrones de consumo, como la manera en que llevamos nuestras vidas. Académicos como Jason Hickel respaldan estas teorías, sosteniendo que el único camino hacia la salvación del planeta implica reconsiderar la noción del crecimiento económico, disminuyendo tanto la producción como el consumo, lo que en esencia supondría un retorno, así de claro, a tiempos anteriores. El decrecentismo pone en énfasis especial, sobre todo en la preservación de nuestros recursos naturales y la sostenibilidad a largo plazo, y argumentan que nuestro actual ritmo de consumo y producción es insostenible porque si queremos replantearnos nuestra relación con los recursos naturales, debemos garantizar un futuro para las próximas generaciones. También propone una nueva forma de entender el bienestar y la calidad de vida. En lugar de asociar estos conceptos con la acumulación de bienes materiales, pues propone una visión en la que el bienestar está más relacionado con aspectos como las relaciones humanas, la satisfacción personal, el tiempo libre y el contacto con la naturaleza. Entre sus ideas se enfatiza en la descentralización y la autonomía local. Los defensores de esta corriente sostienen que las comunidades locales están mucho mejor posicionadas para gestionar sus propios recursos y para adaptarse a sus necesidades específicas. Pero hace ya unos años, en el artículo que se publicó en Wired
por qué el decrecimiento es la peor idea en el planeta y que escribió Andrew McAfee, director de la Iniciativa sobre Economía Digital del propio MIT de Boston, se presentaba ahí una oposición firme a las teorías del decrecimiento, porque habla de un posible freno a la inversión en ciencia y en tecnología. Estas áreas han sido clave en el desarrollo de soluciones a numerosos problemas que tenemos, que enfrentamos como sociedad, desde enfermedades hasta desafíos, por ejemplo, también incluso medioambientales. Si frenamos el crecimiento económico, pregunta, se dice, ¿corremos el riesgo de frenar también el ritmo de los avances que han mejorado nuestras vidas? Otra preocupación es que el decrecimiento podría generar conflictos sociales y políticos. Por ejemplo, ¿cómo aseguramos que la reducción de esa producción y de consumo no afecte de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables en la sociedad y se generen conflictos? Además, la transición a una economía decrecentista podría generar resistencia en aquellos que se benefician del sistema actual, lo que podría esconder, probablemente, la verdadera voluntad de todo esto. Consignar un ideario político e ideológico que lo que busca es mantener a las élites en el lugar que están, impidiendo cambios sustanciales en el reparto actual, podría ser una de las, no sé, de lo que esconde. Además, ¿cómo nos aseguramos de que esto no resulte en desigualdades entre diferentes regiones o comunidades? ¿Cómo piensan garantizar que todos tengan acceso a los recursos necesarios para una vida digna en un contexto de decrecimiento? Es muy difícil. Y algo más, desde una perspectiva económica, el decrecentismo podría llevar a una desestabilización económica global aún mayor de la que ya tenemos hoy. El sistema económico actual se basa en algo muy básico, en el crecimiento constante para mantener la inflación en niveles manejables, para generar empleo, para garantizar bienestar en la población. Un cambio hacia una economía decrecentista podría causar inseguridad económica, desempleo y una reducción en los niveles de vida. Pero hay más elementos a tener en cuenta. El decrecentismo plantea un desafío a la idea tradicional de que la inflación controlada es un aspecto saludable de una economía en crecimiento. Pero si adoptamos un enfoque de decrecimiento, pues tendremos que repensar completamente nuestra comprensión, por ejemplo, de la inflación, o incluso el cómo gestionarla. ¿Es posible tener una economía estable y sana, sin crecimiento constante y sin algo de inflación? El decrecentismo también plantea preguntas importantes sobre el propio equilibrio entre la incentivación del consumo responsable y la limitación de la libertad individual. ¿Hasta qué punto es aceptable limitar el consumo de las personas en nombre de la sostenibilidad? ¿Dónde se traza la línea entre el control social y la promoción de comportamientos respetuosos con el medio ambiente? El decrecentismo requiere una mayor intervención del Estado para promover la sostenibilidad y regular el consumo, lo que genera un interesante debate sobre el papel del Estado en la economía y hasta qué punto debe intervenir en las decisiones de consumo, de vida, de todos los individuos. Pero mira, hay algo incluso más interesante. Las CBDC podrían tener un papel importante en el apoyo a las políticas de decrecimiento. Estas monedas, controladas por los bancos centrales, pues podrían usarse para incentivar comportamientos respetuosos con el medio ambiente, como el reciclaje, el uso de transporte público, el uso de no un transporte. Al proporcionar recompensas o descuentos en estas monedas, lo que pone en alerta todo lo que tiene que ver con nuestra privacidad y el control de los datos. Y de esto poco se habla. Y por si fuera poco, el decrecentismo, es decir, la teoría socioeconómica que quiere empobrecer técnicamente al mundo, tiene un enlace directo con esta nueva idea de que la inteligencia artificial debe detener su desarrollo. Curiosamente, los que defienden un mundo a cámara lenta, marchando hacia atrás, y los que a su vez consideran que hay que regular, controlar y detener la inteligencia artificial son un buen número de los mismos que consideran el decrecentismo algo bueno. Consideran que la inteligencia artificial se contrapone a las ideas del decrecentismo por el consumo energético, por representar una producción incesante y contaminante, porque su rápido desarrollo conduciría a la obsolescencia acelerada de productos a reponer y porque genera, según ellos, desigualdad social, ya que la creación de empleos que requiere la inteligencia artificial son altamente especializados y bien remunerados, algo que no todos podrían lograr. Es decir, que según los decrecentistas, la inteligencia artificial no puede ayudar precisamente a implementar un medio ambiente mucho más eficiente y mejor, cuando es todo lo contrario, digo yo. Fíjate, el decrecentismo y la versión oficial sobre la inteligencia artificial, que dice que tenemos que pararla y regularla lo máximo posible,
resulta que hablan de esa inteligencia artificial cuando es la que podría contribuir a la creación de empleos altamente especializados y bien remunerados, pero también puede desplazar a muchos otros trabajos tradicionales, lo que podría argumentar, según ellos, una desigualdad económica. Este aumento de la desigualdad puede llevar, según ellos también, a un mayor consumo y a producir estrés social. Igual esto es la clave. En ambos casos, paremos el mundo, no vaya a ser que la gente se dé cuenta de que viven en un parque temático montado por unos pocos y que viven muy bien a costa de la simulación en la que viven los demás. Igual de crecer es una idea que esconde la voluntad de mantenerlo todo como está, cloroformizados, así todos, anestesiados, y que las protestas sean fácilmente aplacables en la calle gracias a que la sociedad depende absolutamente de esos con los que quieres protestar. En ese contexto, la inteligencia artificial no debe desarrollarse, sería contraproducente, ¿no? Pero volvamos, todavía hay quien mantiene el informe Meadows como un referente válido en nuestros tiempos en materia de control de crecimiento. Tiene algunas fisuras importantes, bajo mi punto de vista, pero ahí está, se mantiene. El informe subestimó la capacidad humana para innovar y para encontrar nuevas formas de extraer y utilizar los recursos naturales que tenemos. Se señala que en algunos casos la tecnología ha permitido aumentar la producción de recursos y de reducir el consumo, lo que contradeciría en realidad las predicciones de ese informe. El informe se centra en la relación entre la población, el crecimiento económico y el medio ambiente, pero no toma en cuenta la dinámica del mercado y los mecanismos económicos. El mercado puede fomentar la eficiencia y la innovación, lo que puede mitigar los impactos negativos del crecimiento económico y la población. El informe Meadows se basa en modelos de simulación informática que predicen el comportamiento del sistema global en el futuro, pero esos modelos tienen limitaciones y no pueden capturar todas las variables relevantes para la toma de decisiones ahora mismo. El informe se centra en los riesgos y en las amenazas para el medio ambiente y la calidad de vida, pero no da suficiente importancia a las oportunidades y a las soluciones. Curiosamente, los que acusan a otros catastrofistas, apocalípticos o pesimistas en cualquier campo son los que se pasan el día argumentando el que o paramos el mundo o el mundo se acaba. Muy optimista no parece eso, pero bueno. Sería crucial recordar que debemos buscar un equilibrio entre la sostenibilidad a largo plazo y el progreso tecnológico y científico. Aunque es importante proteger nuestro medio ambiente, también debemos valorar los avances que la ciencia y la tecnología nos están brindando desde hace tiempo. ¿Cómo podemos encontrar un punto medio entre estos dos objetivos tan importantes? ¿Crees que el decrecentismo es la respuesta a nuestros desafíos medioambientales? ¿Cómo crees que, no sé, deberíamos equilibrar la sostenibilidad con el progreso? Las teorías del decrecimiento plantean que el actual modelo de crecimiento basado en el consumo y en la extracción ilimitada de recursos naturales no es viable en un planeta con límites finitos. Se argumenta que seguir buscando un crecimiento infinito en un mundo finito puede llevar a consecuencias ambientales y sociales negativas, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desigualdad. El enfoque del decrecimiento propone una reevaluación de nuestros valores y objetivos como sociedad, cuestionando la idea de que el crecimiento económico constante es la única forma de progreso. Se busca una redistribución más equitativa de los recursos, una reducción del consumo desmedido y una mayor atención a la calidad de vida, el bienestar humano y el cuidado del medio ambiente. Ellos dicen que es importante destacar que el decrecimiento no implica un retroceso completo a formas de vida primitivas o a tecnologías obsoletas. Más bien, dicen, se trata de repensar y reorganizar nuestra economía para centrarla en la sostenibilidad, la justicia social y la preservación del medio ambiente. Pero hay un problema de base, importante. Según Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en la Johns Hopkins University, el decrecimiento no es un concepto que pueda definirse sin conocer qué es lo que está creciendo o decreciendo. No es lo mismo, por ejemplo, crecer a base de consumo de energía no renovable que crecer a base del consumo de energía renovable. Y no es lo mismo crecer produciendo armas que crecer produciendo los fármacos que curan el cáncer. El hecho de que haya una u otra forma de crecimiento es una variable política, es decir, depende de las relaciones de poder existente en un país y de qué clases y grupos sociales controlan la producción y distribución de, por ejemplo, la energía. Barry Commoner, biólogo celular, profesor de ciencias ambientales y ecologista político estadounidense, solía mostrar cómo en Estados Unidos,
en algunos estados de Estados Unidos en los que había habido un consumo de energía contaminante no renovable, ese consumo había variado a otras energías renovables, creando con ello incluso más crecimiento económico. También decía este hombre que en los primeros albores de las revoluciones socialistas se creyó que el socialismo era la lucha por la distribución de la riqueza creada por los medios de producción, a los cuales se les suponía intrínsecamente positivos, menos o por lo menos no eran instrumentos del progreso. Pero fue más tarde cuando se cuestionó este supuesto, pues estos medios de producción reflejaban también los valores de los que habían sido diseñados. Una fábrica de automóviles, por ejemplo, refleja unos valores que determinan cómo, cuándo y dónde se realiza la producción de bienes y servicios en esa empresa. Y esos valores eran los dominantes en la sociedad capitalista que había creado dichos medios. Resulta que durante medio siglo se nos ha dicho que debemos abrazar el decrecimiento para salvar nuestro planeta. En todo el mundo, las poblaciones humanas y las economías han seguido creciendo a tasas prácticamente sin precedentes en la historia de nuestra especie. Pues bien, en ese mismo periodo ha surgido un patrón inesperado y alentador. Los países más ricos del mundo han aprendido a reducir su huella en la Tierra. Están contaminando menos y están utilizando menos tierra y menos agua y consumiendo cantidades más pequeñas de recursos naturales importantes y mejorando en mucho otros aspectos la vida. Los países más pobres, menos desarrollados, los que representan bien sociedades decrecidas, contaminan más y dañan más el ecosistema. Yo estoy seguro que aquí vendrán los que aseguran que eso no es así, que no hay datos que lo corroboren. Los hay y lo saben, pero vendrán y dirán que decrecer es la única solución. Ya decía Upton Sinclair, autor y periodista estadounidense, famoso por su fervorosa promoción de reformas sociales y económicas, y autor del libro La jungla, nada sospechoso de liberal, que es muy difícil hacer que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Analicemos ahora el crecimiento, pues. Las tasas de crecimiento de la población y la economía en el último medio siglo son notablemente rápidas en comparación con los estándares históricos. Entre 1800 y 1945 la economía mundial creció menos de un 1,5% por año de promedio, pero entre el 70 y 2019 ese promedio aumentó a un 3,5% de media. La lógica diría que nuestras ganancias en población, crecimiento industrial o lo que sea, tienen que ser pérdidas en el medio ambiente, pero eso no es exacto. En Estados Unidos, por ejemplo, los niveles agregados de 6 contaminantes, incluso cuando el Producto Interior Bruto aumentó un 285% y la población es ahora un 60% mayor, eso no ha sucedido. En el Reino Unido, la cantidad anual de emisiones de partículas disminuyó en más de un 75% entre 1970 y 2016 y las emisiones de los principales productos químicos contaminantes en aproximadamente un 85%, algo que sucede en la mayoría de países occidentales. Está claro que los países ricos descubrieron cómo reducir su contaminación del aire cuando sus economías crecen. Esto es algo que le expliqué a un decrecentista hace unos meses, y él me dijo que eso no era por acción directa, sino porque los residuos los enviaban a otros países. Es decir, que hay países de servicios y otros industriales, y que los de servicios reducen su impacto medioambiental porque no crece allí la industria. Pero eso es también examinable. Alemania ha sido un exportador industrial neto desde el año 2000, mientras continúa reduciendo la contaminación del aire. El resto del mundo ha estado exportando su contaminación industrial a Alemania, que es como ellos hablan. Los decrecentistas hablan más o menos así. Sin embargo, los alemanes respiran un aire más limpio que hace 20 años. Algo no cuadra entonces. La regulación, el progreso tecnológico y el cambio económico pueden conducir al desacople entre el crecimiento económico y la degradación ambiental. No es necesario que detengamos o reduzcamos el crecimiento económico para proteger el medio ambiente. Seguramente el mejor modo de salvar el planeta sea todo lo contrario a decrecer. En lugar de evitar el crecimiento de los países ricos, se debería estimular lo antes posible el crecimiento de los países en fases de desarrollo. Cuanta más tecnología, menos agresión, por lo que la clave no está en empobrecernos todos, sino en enriquecer a los pobres. Incluso podría ser parte de otras soluciones sociológicas y pendientes todavía de resolver. Esta perspectiva es útil, pues desafía la noción de que el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental pues no son necesariamente contradictorios.
Hoy solo os quería aportar una visión a tener en cuenta a medida que continuamos trabajando para forjar un camino sostenible hacia el futuro. La obsesión por culpar siempre al crecimiento, el capitalismo, el mercado o el espíritu de sacrificio es parte de un modelo social que busca la dependencia, el control y el ejercicio moral de los derechos como única realidad. Lo que ahora disfrutamos muchos proviene del capital generado antes de que fueran construidos. La mayoría de los derechos aparentes fueron servicios antes, que se conquistaron a fuerza de trabajo y mercado. El capitalismo y el crecimiento no son enemigos del mundo, es que son su garantía. Seguimos. Y como te decía al principio, no te olvides que si esto es domingo, pues es mañana, y si esto es lunes, es esta noche. Tenemos directo con Nicolás Rodríguez, el mayor experto en análisis de datos de este país. De manera que vamos a exponer una serie de gráficas con un montón de datos y vamos a intentar extraer con su conocimiento qué significan en temas relevantes, en temas polémicos, en algunas cosas que seguramente se habla poco y que a través de los datos vamos a poder obtener resultados. También quiero deciros, para los que lleváis ya mucho tiempo solicitando algunos directos concretos, que vamos a tener en breve en este canal a Lorenzo Ramírez, a Javier Iturralde y a más gente que habéis estado pidiendo. No os preocupéis, que por este canal va a pasar mucha gente. Seguimos.